Bienvenidos a Tie the Fly, un nuevo capítulo. Hoy vamos a atar un popper con antienganche, con un sistema muy sencillo y simple que, a mi entender, es uno de los más efectivos en antienganches. Es un popper que lo modificamos algunas veces hasta llegar a este tipo de patrón y lo utilizamos generalmente para la pesca de tarariras, que en nuestro país es una de las especies que se encuentra en este tipo de situación, donde habita y caza entre unas zonas donde hay mucha vegetación o ciertas plantas acuáticas que dificultan en muchas ocasiones retirar o lograr que el pez salga de su guarida, por así decirlo, para que ataque. Y muchas veces nos sucede que necesitamos tratar de lograr llegar con la mosca a esos sitios en donde hay mucha vegetación y se nos terminan enganchando los anzuelos. Bueno, este tipo de sistema, por más sencillo que parezca, es uno de los más efectivos, a mi entender, por lo menos en mi experiencia, es el más efectivo que he encontrado. Es una mosca que va a estar constituida por Flyabu magnum, plumas de cuello de gallo, backtail, dos tipos de chenil y una cabeza de cilindro de foam de goma eva. Podemos ver, por ejemplo, otras opciones de colores, este como es un Fire Tiger, un color chartreuse, rojo y amarillo, fluo, color naranja, este es un color también que ha dado muy buenos resultados. Y, por ejemplo, en un tamaño menor de anzuelo, un color blanco, que es un color que también ha dado muy buenos resultados, sobre todo en el agua salada, el saltwater. Bueno, vamos a empezar. Voy a dejar las mosquitas acá. Vamos a utilizar para esta mosca este anzuelo. Es un Owner 5103. ¿Por qué utilizo este anzuelo? Primero, es un anzuelo que lo utilizo mucho para este tipo de moscas, para poppers o, por ejemplo, para patrones como ratas, porque es un anzuelo que tiene una pata muy larga y es un anzuelo muy liviano, además de resistente. Entonces nos permite tener un espacio muy amplio, ¿sí?, de atado o, por ejemplo, en este caso, para poder situar una cabeza grande de un popper. Lo que vamos a hacer con este tipo de anzuelo es, como tiene estas patitas acá, al ser un anzuelo originalmente constituido para carnada o para señuelos blandos de silicona, lo que hacemos es con una pinza, con la parte plana de la pinza, vamos a aplastarle o a quebrarle esas patitas que viene con el anzuelo, ¿sí? Bueno, hilo de Danvils, 2.10 de Deniers, así que vamos a hacer una pequeña cama de hilo, no muy larga. ¿Por qué? Porque la idea de esta mosca es que no llegue a, siquiera a la parte de la punta del anzuelo. ¿Por qué? Porque, como ven acá, está toda atada en una primera parte, en lo que sería casi menos de la mitad del anzuelo. ¿Por qué? Porque eso nos va a garantizar una vida útil mayor de la mosca, ¿sí? Porque van a tener menos rango de parte atada el pez para poder masticar y cortar con los dientes, sobre todo si esta mosca la vamos a utilizar para tarariras, que son peces que tienen dientes muy grandes o dorado, por ejemplo, y generalmente terminan lastimando y destruyéndonos la mosca muchas veces en los primeros 2-3 piques. Esta es una mosca que está comprobada que realmente, no sé, hemos logrado tener más de 10-15 capturas con la misma mosca y, bueno, por una cuestión lógica terminan cortando las fibras de atrás y todo, pero la cabeza del popper sigue estando y las primeras secciones de la mosca siguen perteneciéndole lo más bien al anzuelo. Vamos a poner una capa. Primero, lo que vamos a hacer, antes de poner la capa, vamos a recortar. Este foam viene de esta manera, son cilindros que se comercializan de esta manera. Este en particular es la medida 3/4, ¿sí? Lo que vamos a hacer es agarrar uno, agarren una maderita, algo que tengan como para poder cortar, para no rayar la mesa. Y lo que hacen es, con un cúter, ¿sí?, con una trincheta,
en esta medida estándar que vienen los cilindros, vamos a recortar primero a la mitad, ¿sí? Lo más prolijamente posible, a la mitad ese cilindro, y a la vez cada mitad la vamos a recortar por la mitad también. Eso es lo que le va a dar la medida, ¿sí?, exacta de la cabeza que necesita, en este caso, el popper que vamos a atar, ¿sí? Por ende, cada cilindro de esos nos van a dar una cabecita de popper. ¿Por qué esta medida? Bueno, a mi entender, y lo que hemos probado, es una medida que más grande es innecesaria, termina generándole también una dificultad un poco mayor al tema del casteo, y más finita, el diámetro, nos terminan destruyendo de una manera mucho más fácil y más sencilla la mosca, y sobre todo al tener menos tamaño, menos rango para poder adherirse al anzuelo, termina muchas veces con el tema de las mordidas y los piques aflojándose la cabecita. Entonces, esta medida en particular, que aproximadamente, si quieren, vamos a medirla ya que estamos, como para tener una referencia más precisa, son más o menos un centímetro entero, ¿sí?, de diámetro. Lo que vamos a hacer ahora es, primero, con un punzón, ¿sí?, vamos a proceder a calentar, o una aguja, y a intentar hacer un agujero bien en el centro, ¿sí?, del popper. Lo que hacemos ahora es, calentamos un poquito esta parte para poder, ¿sí?, hacer que el agujero del popper sea un poco mayor. Listo. Y lo que vamos a hacer ahora es, agarrando, por ejemplo, en este caso, una de estas llaves, ¿sí?, que la mayoría por ahí tiene en sus casas, pueden hacer, si no, algún tipo de otro de herramienta, alguna aguja, alguna lima. Lo ideal, lo que necesitamos es una herramienta, ¿sí?, que tenga un diámetro mayor a lo que es el punzón. ¿Para qué? Para poder hacer que el agujero, ¿sí?, que necesitamos hacer del popper sea un poco mayor para que entre, porque de esta manera lo podemos hacer entrar, pero termina siendo muy finito. Entonces yo lo que quiero lograr es que tenga una cavidad mayor para que cuando lo peguemos con epoxi tenga mucha mayor adherencia y quede una capa mucho mayor de epoxi a la cual la cabeza se adhiere en el anzuelo. Entonces lo que hacemos es lo mismo, calentamos un poquito la punta y después vamos a calentar un poco más esta parte, ¿sí?, del fierro, del metal, de la herramienta que tengan a mano, a disposición. Y lo que vamos a hacer es ponerla a esa parte y le hacemos esto. O así, de cualquier manera. Porque la idea de por sí es simplemente agrandar un poco más el orificio de la cabecita del popper. Listo, con eso está perfecto. Entonces, de esta manera, como dije antes, pasamos a tener un orificio mayor, ¿sí?, mayor, en el cual ya de esta manera ingresa mucho más fácil, ¿sí?, y queda más loco, ¿sí?, queda girando la cabeza, que es lo que necesitamos lograr, ¿sí? Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es, una vez que situamos la cabecita del popper, vamos a ir con el hilo hasta el límite, ¿sí?, de la cabeza, para saber cuál es el espacio que nosotros tenemos que dejar, y retiramos la cabecita, cuál es el espacio que tenemos que dejar, ¿sí?, para que después ingrese la casa. Y lo que hacemos es, por ejemplo, con un marcador, con cualquier tipo de marcador, vamos a marcar esta zona de negro y ya sabemos que hasta ahí es hasta donde tenemos que atar, es el rango que nosotros tenemos para poder atar la mosca hasta llegar a la parte donde estaría la cabeza del popper. Ponemos superglue, pegamento, cianocrilato, y vamos a ir con el hilo hacia atrás.
casi hasta llegar a la punta del anzuelo. Y nos volvemos a ir un poquito más adelante. Entonces, ahí es donde vamos a atar, a empezar a atar. Agarramos cola de ciervo, backtail. Para esta mosca lo que vamos a utilizar es la parte de abajo del backtail. Anteriormente habíamos dicho que la parte de arriba es la parte que tiene menos aire, ¿sí?, de la cola del ciervo. Y se utilizan generalmente por ahí para colas de streamers. La parte del medio es lo que utilizamos para hacer la técnica del backtail invertido, que en este caso vamos a hacer también, pero como es una mosca de superficie que la idea es que flote, vamos a agregarle esta parte de acá, que es la que tiene un poco más de aire, que nos va a facilitar un poquito más, nos va a ayudar un poco más a que la mosca tenga una mejor flotabilidad y quede un poquito mejor balanceada, ¿sí? Entonces, recortamos esa parte y lo que hacemos es agarramos casi a 3/4, ¿sí?, el backtail y con un peine, con la parte finita, retiramos, ¿sí?, esas fibras. Ven que tiene el backtail, o el ciervo en general, tiene una especie de primero de pelusa y después fibras cortas. Entonces lo que hacemos es, vamos a retirar esas fibras, que lo pueden hacer con un peine o también lo pueden hacer así con las manos, y retiran esas fibras cortitas que lo único que nos generan es volumen, y un volumen innecesario que yo no quiero para mi mosca. Simplemente lo que quiero son las fibras largas. Lo que vamos a hacer ahora es atar, primero chequear que el glue, ¿sí?, que el pegamento esté seco, y lo que vamos a hacer es primero dar 2 o 3 vueltas para asegurarnos de que al tensar no se nos corte el hilo por el pegamento. Y lo que hacemos es situar la cola del ciervo y darle 1, 2 y hasta 3 vueltas suaves, como para agarrar el material, para sostener que no se nos salga. Y con la yema de los dedos lo giramos para que nos quede 360 grados cubriendo el anzuelo. Tensamos un poco. Ven que esta parte, como tiene mucho más aire, si tensamos se nos tiende siempre a abrir mucho más. Es la parte de la cola del ciervo con la que, por ejemplo, se hacen las cabezas Madler en los streamers y otro tipo de moscas más. Entonces lo que hicimos fue tensar, ir agarrando, y vamos ahora a recortar todo el excedente de atrás de manera prolija y delicada, siempre prestando atención a no cortar no tan cerca del hilo, porque la idea es no cortar la parte de atrás. Y en este momento chequeamos, ¿sí?, que toda esta parte, todo este pelo de ciervo esté 360 grados lo más posible alrededor del anzuelo, para que no nos queden mechones más gruesos de un lado y del otro. Y lo que hacemos es, vamos hacia atrás, ponemos un poquito, una gotita acá de pegamento, de xenoacrilato, y vamos a ir hacia atrás de manera suave, despacio, tensando muy de a poco, hasta llegar a la pata que está desnuda del anzuelo. Otra vez volvemos a agarrar y a tensar un poco más fuerte todo eso. Y recién ahí ahora tensamos un poco, siempre para nuestro lado, para no tratar de romper la punta del portabobina. Lo que vamos a hacer es, con esta parte que hicimos de poner el pegamento para que no se nos vaya para atrás ahora el backtail cuando lo empujemos y lo demos vuelta, lo que vamos a hacer es poner un poquito de resina ultravioleta. Esta es la resina Wolf, la Black Magic, que lo que nos da es un color negro que queda más lindo y prolijo. Obviamente es una parte estética innecesaria también, porque pueden tranquilamente poner otro tipo de resina, la resina Wolf Classic o Fatman o la Flexman, que es la que vamos a utilizar después. Simplemente lo que hacemos acá con el cianocrilato está bien, está perfecto, pero lo que vamos a hacer es intentar cubrir con resina toda esta parte de atrás. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar una vida mayor de utilidad a la mosca. Giramos y chequeamos que esté de manera uniforme, bien distribuida alrededor de toda esa parte. Y lo que hacemos es
con la linterna ultravioleta, secamos. Esto es rápido. Esta resina de Black Magic tiene la misma consistencia que la clásica, así que es una consistencia intermedia. Se seca de manera casi instantánea. Simplemente chequeamos de que esté bien seco y no esté pegajoso nada, está perfecto ya. Ya está para poder utilizar. Esta, quizás la vez pasada no lo mencioné, es la linterna de Gulf, la Gulf Pro 365. Y es una linterna profesional, de uso profesional, que facilita muchísimo y acelera muchísimo el secado de las resinas y que es recargable, que tiene una pila interna que nos permite poder recargarla todo el tiempo. Es una herramienta indispensable cuando tratamos de utilizar este tipo de resinas, porque la manera en la que cura y la que quema las resinas es, uno marca una diferencia, pero importantísima, a diferencia de otras linternas o linternas más económicas, ¿no?, y comunes. Lo que hacemos es, con un tubo de una lapicera o cualquier tubo que tengan, lo que vamos a hacer es ayudarnos a volcar todo el material para atrás. Y con la yema de los dedos vamos a intentar presionar un poco, despacio, no hace falta hacerlo muy fuerte. De todas maneras, esto ya está, la parte de atrás está pegada y solidificada, así que no se va a mover. Entonces ven que ya toma esa forma el backtail y de esta manera podemos volver a chequear de que esté en 360 grados bien distribuido el backtail. Y lo que hacemos con el hilo ahora es, en lugar de hacer de esto para no agarrar todo el material, simplemente sacamos el hilo hacia adelante, recto, y ahí giramos. Y empezamos a hacer una cama, una pared cónica en 45 grados hacia atrás de hilo para poder formar una especie de muro que va a hacer que todo el backtail se nos vaya hacia atrás. Lo que hacemos es ir girando el hilo de manera tensa y fuerte, pero a medida que vamos hacia atrás, hacia la parte del backtail, vamos aflojando y vamos poniendo menos tensión, porque la idea es que se vayan superponiendo los hilos uno arriba del otro cuando llegamos atrás. Giramos y chequeamos, ¿por qué? Porque muchas veces cuando giramos el hilo y vamos superponiendo vuelta tras vuelta, si lo hacemos de un lado solo, a veces terminamos haciendo una cama que quede inclinada por una cuestión de que estamos mirando solamente la parte de arriba. Entonces es importante siempre ir dando vuelta a la morsa y tratando de corregir para que nos quede prolijo. Bueno, esa es la apertura en este caso que le quiero dar a la mosca. Recién ahí, como pueden darse cuenta, tensamos un poco. Ya con esta apertura está perfecto porque es lo que yo quiero lograr para que me pueda sostener todo el resto del material que vamos a utilizar. Ponemos otro poco de pegamento para solidificar toda esa pared, todo ese cono que utilizamos, y vamos a poner un ganchito para que nos sostenga todo ese material. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es empezar a constituir la cola, que está constituida primero por plumas de cuello de gallo, ¿sí?, rooster saddle y Magnum Flashaboo. Así que vamos a utilizar primero las plumas estas, de cuello, en este caso verde, y vamos a intentar seleccionar unas plumas largas, quizás no tan largas porque vamos a preferir guardarnos esas plumas bien largas que tenemos para otro tipo de mosca, para moscas más largas. Esta es una mosca, si bien tiene casi 20 centímetros, no es una de las moscas más largas que estamos acostumbrados a hacer. Así que vamos a intentar agarrar, bueno, este cuello en particular es un cuello que tiene unas plumas muy, muy largas y finitas, de esos cuellos que son difíciles de conseguir. Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a intentar seleccionar 5 plumas. Pero, como en este caso, como pueden ver, esta pluma, miren,
Esta pluma tiene aproximadamente unos, hasta acá son 15, 20, 25, tiene casi 30 centímetros, más de 25 centímetros de largo. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a dejar esta pluma que es un poquito más corta que esas dos y va a ser la pluma más larga que vamos a poner, y las otras dos lo que vamos a hacer es recortarlas, no a la mitad, sino dejando estas un poquito más largas que estas dos, y estas dos que quedaron apenita más cortas, lo que vamos a hacer es darle forma a la punta, para que la punta no quede cuadrada, porque al cortarlo la punta quedó cuadrada. Entonces lo que hacemos es directamente con la tijera vamos a darle un recorte en punta y otro. Ahí está. Como para que nos quede, ¿sí?, puntiaguda, como si fuera el final natural de la pluma. Vamos a hacer lo mismo con esta, como para que lo vean, lo volvemos a hacer. Y que nos quede por lo menos un poco puntiagudo, no hace falta que sea algo totalmente perfecto, ¿sí? Entonces, ahora lo que ven es que nos quedaron dos plumas más cortas, dos plumas un poco más largas y una pluma bastante más larga. ¿Cuál es la idea? Que la mosca quede así, que queden dos plumas más cortas, dos medianas y una un poco más larga. Lo que vamos a hacer va a ser situar las plumas en donde estarían atándose y chequear el largo si es que está bien. En este caso sí, porque bueno, ya lo había visto de movida. ¿Por qué? Porque la idea es que esta mosca tenga unos 15, casi 20 centímetros de largo a la pluma más larga. Y recortamos adelante para tener ese corte que nos facilite atar todas juntas. Lo que hacemos es separar las plumas, dejar las dos más cortas, las dos medianas y las dos largas para ayudarnos a atar. Y empezamos por la más chica, que va del lado de abajo del anzuelo. Luego una de las medianas a un lado un poco más arriba. Y arriba en el lomo de la mosca va a ir la más larga. Siempre cuando pongan plumas, traten de poner, bueno, en este caso para esta mosca, vamos a ponerlas con la parte cóncava para arriba, que es la parte del brillo. Y simplemente apoyan, agarran con el hilo, otra, dos, tres, cuatro vueltas, y esto ya está agarrado, no hace falta tensar. Porque muchas veces pasa que tensan, que se tensa de movida, apenas apoyan la pluma y eso termina abriendo, termina quebrando la pluma y nos modifica completamente la acción de la pluma. Entonces todo eso ya está agarrado. Recién ahora, después de un par de vueltas, podemos permitirnos sostener y tensar un poco. Tal, esto todo va quedando agarrado con el cianocrilato que está de base. No hace falta andar tensando todo el tiempo. Bueno, fueron las plumas. Vamos a volver a agarrar todo. Ponemos otro poco de pegamento para que todo eso vaya quedando pegado y nos extienda el uso de la mosca. Y vamos a pasar a lo que es el Flashaboo Magnum. Esto es Flashaboo Magnum de la marca Hedron, en color negro holográfico, negro común, normal, es como se llama, perlado o mirage y oliva holográfico. Entonces vamos a pasar a en el próximo video vamos a tratar de explicar el tema del Flashaboo Magnum, porque el Flashaboo Magnum viene de esta manera y voy a decir cómo hacer para que nos quede directamente largo así. Es el único flash que viene con este tipo de largo y es un doble de ancho de la fibra normal de flash. Como para esta mosca que es un poco más corta, lo que vamos a hacer es utilizar la mitad y lo vamos a pasar a cortar. Vamos a utilizar 7 fibras.
7 fibras de cada uno. ¿Por qué 7? Porque luego, al cortarlo a la mitad, pasamos a obtener el doble, ¿sí? Entonces es como si estuviéramos poniéndole a la mosca directamente las 14, 15 fibras que ponemos usualmente. 3, 4, 5, 6, 7. Situamos en la mesa, las presentamos ahí todas para que tengan el mismo largo. Otras 7 más de verde oliva. Y del mirage o el perlado vamos a poner simplemente 5. Pueden obviar este paso y de repente no ponerle un mirage, no ponerle un perlado, hacerlo de 2 colores nada más, de 1. Pero tengan en cuenta más o menos la cantidad de fibras que pusimos en la totalidad. Acá tengo una que se me fue. Entonces, lo que hacemos ahora es agarrar todo este rejunte que hicimos y lo vamos a pasar a cortar a la mitad, dejando uno un poquito más largo que el otro. Situamos el más largo en la mesa y vamos a agarrar el más corto, lo vamos a doblar por la mitad y vamos a chequear el largo, ¿sí?, de las plumas y de la mosca. ¿Por qué? Porque la idea es que la parte, esto que va a ir abajo, sea más corto que el largo de la pluma. Así que directamente lo que vamos a hacer acá primero es, con un peine, vamos a mezclarlo con la parte ancha del peine, ir girando así con los dedos para que todo ese mix de fibras que pusimos se nos vaya mezclando y tengamos de esa manera un blend. Y vamos a agarrar las puntas y las vamos a estirar un poco, no mucho, como para que quede cónico. Y vamos a situar en un 50 y 50, chequeamos otra vez el largo, todas estas fibras en la parte de la panza, sería, de la mosca. De manera despacio. Situamos las fibras y damos una o dos vueltas. Y recién ahí nos vamos para atrás. Sin llegar al límite de lo que habíamos atado, de donde iniciaría la parte del backtail. Y con la yema de los dedos vamos a distribuir un poco las fibras para que nos cubran 180 grados. El anzuelo. Vamos a agarrar el restante de adelante, lo volcamos hacia atrás y utilizamos justamente la punta del anzuelo para que nos divida toda esa mezcla de flash y nos quede de un lado y del otro bien distribuido. Y recién ahí agarramos un poco más y nos permitimos tensar un poco. Sacamos el broche y agarramos toda esta parte como para que nos ayude y no sea más sencillo para la parte de arriba. Y vamos a repetir el mismo proceso. Acá tenemos unas fibritas que quedan, se ve que un poco más largas que el resto. Vamos a hacer lo mismo, a repetir el proceso de mezclado. Y vamos a extender otra vez las puntas y chequear, estando a la mitad, chequear el largo de la mosca, si es que está bien o no. Y de esa manera nos permitimos atarlo en un, pongámosle, 60-40 de largo. Entonces, apoyamos de la misma manera,
Atamos el flash, 3-4 vueltas suaves como para sostener el material y recién ahí nos vamos hacia atrás con la yema del dedo, distribuimos un poco el material para que nos quede, como dijimos antes, en 180 grados bien distribuido y vamos hacia atrás con el resto del material. Ven que tenía esa línea ahí, que esa línea blanca es lo que me marca hacia dónde, a dónde tenía que empezar a atar y hacia dónde tengo que ir con el flash. Porque si yo me voy para atrás y termino atando más para este lado, termino agarrando todo el backtail y termino cerrando todo lo que hice antes, lo termino cerrando y fue básicamente en vano todo lo que hicimos anteriormente. Entonces tenso un poco y ya está constituida lo que es la cola de nuestra mosca. Bueno, lo que vamos a hacer ahora en esta etapa es que vamos a poner recién ahora el antienganche, que es simplemente un pedazo de nylon de monofilamento de unos, este es un 0,80 milímetros, puede ser un poco menos, puede ser un poco más. La idea es que sea un nylon resistente, esto es un nylon común, no es ningún tipo de nylon caro, no es fluorocarbono ni nada. Lo que buscamos es que sea por lo menos un 0,70, un 0,80 para que tenga esa rigidez. ¿Por qué? Porque cuando la mosca, ¿cómo trabaja esto? Cuando la mosca nosotros venimos popeando, venimos stripeando la mosca, le venimos dando la acción que nosotros queremos darle en la superficie, lo que hace este antienganche es que cuando la mosca venga y toque algo, toque por ejemplo una planta, una rama, lo que sea, automáticamente lo que hace esa patita es levantar la mosca y es lo que hace que no se nos enganche la mosca en la vegetación, en la tierra, en una piedra, lo que sea. Por eso es una mosca que hay que trabajarla de manera suave, popeando muy suavemente, ¿sí? Sin tirones fuertes, y sobre todo cuando estamos en la vegetación hay que hacer un stripeo largo y progresivo y suave, más que un tirón fuerte y firme. Entonces eso va a permitir que la mosca haga este toque y se nos levante el anzuelo y no se nos enganche. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es, agarramos, como dije, un pedacito, este está un poco largo, agarramos un pedacito de nylon, como dije, el 0,80, y lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar una pinza que tenga esta parte plana, una parte donde podamos aplastar, y vamos a situar, no sé, medio centímetro, pongámosle, logrando que quede recto, ¿sí? El nylon recto y curvo hacia arriba, y lo vamos a aplastar esa parte del nylon y con el dedo a invertir la dirección, ¿sí? Para que nos quede en 90 grados lo más posible. Ahora igualmente lo corregimos con el dedo. Entonces, algo nos tendría que quedar algo así. De esta manera. Que ahora nos vamos a ayudar un poquito más con el dedo, doblando esa parte para que nos quede esa patita. ¿Por qué lo aplastamos? Para poder lograr que el nylon tenga una parte, una superficie plana y aplastada y de esta manera nos facilite el atado en la mosca. ¿Por qué lo atamos de esta manera? Porque lo que intentamos es atarla acá para que nos quede, ¿sí?, curvo hacia adelante, ¿sí?, y nos quede siempre el nylon firme y parado hacia abajo para que no se nos vaya para atrás con el tema de los piques y la acción. Entonces lo que hacemos ahora es, situamos justamente, ven que está esa línea negra que habíamos marcado nosotros donde iba el popper, donde iba la cabeza. Entonces ven que nos quedó esa línea negra, ¿sí? Y lo que sería el antienganche tendría que ir ahí, en ese hueco, en ese espacio. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo más adelante, después lo que me voy a generar es esto, de tener acá el nylon y me va a obstruir el paso de la cabeza del popper. Entonces, por eso dejamos ese espacio y por eso lo ponemos también en este momento. Lo podríamos haber puesto, obviamente, al inicio. Lo que pasa es que esto nos va a terminar molestando al momento de poner las plumas y sobre todo de poner el flash. Cuando ponemos el flash con un antienganche ya situado, se termina siendo un problema bastante importante y bastante molesto. Entonces, lo que hacemos es, situamos ahí un poquito el nylon, agarramos un poco sin tensar, recién ahora tensamos un poco, lo vamos a volcar hacia atrás
Y ahora vamos con el hilo como agarrando en diagonal y creándole una especie de pared también, o algo similar a lo que habíamos hecho con el backtail, como para lograr que esto se enderece un poquito más. Siempre chequeando en este momento, todavía como no pusimos en acrilato ni nada, pegamento, podemos chequear que quede bien alineado, porque la idea es que esto quede bien alineado con la punta del anzuelo, si no, no logra el efecto que nosotros queremos lograr. Y todavía lo podemos correr o modificar. Y recién ahora volvemos a tensar para que esto quede bien, bien firme y agarrado. Y listo. Entonces ahora ponemos un poquito, obviamente vamos con el hilo hacia atrás, porque ahora tenemos que poner el chenil para que nos genere el cuerpo del popper. Y vamos a poner un poco de pegamento para que eso agarre mejor. Y también, ya que estamos, vamos a poner pegamento en toda esta parte para que la vuelta de chenil que vamos a dar ahora se adhiera mucho mejor. Vamos a hacer esta parte, lo que sería el cuerpo de la mosca, ¿sí? El cuerpito, que está constituido por dos tipos de chenil. Ahí se ve bien. Vamos a utilizar primero Polar Reflector Flash, que es un chenil de fibras largas. Es un chenil que se usa mucho para constituir cuerpos o para avanzar de repente en un anzuelo largo de lo que sería la cola en moscas de spike, lo que sería de un streamer grande, de lo que sería la cola de la mosca. Para avanzar en espacio, le dan varias vueltas, por ejemplo, de chenil, y para llegar a lo que es la cabeza, para cubrir espacio. Lo que hacemos siempre que agarremos un chenil es sacarlo del paquete, desenredarlo todo, y vamos a intentar encontrar lo que sería la parte, que en este caso está así. ¿Ven cómo van las fibras en general hacia abajo? ¿Sí? En general van todas hacia abajo. Entonces vamos a tratar de encontrar esa parte, ¿sí?, del chenil. Y esa es la parte donde vamos a empezar a atar. ¿Por qué? Porque eso nos va a facilitar que al atar la mosca, las fibras se nos vayan para atrás. Siempre acostúmbrense, para no desperdiciar material, a agarrar todo el chenil y atarlo de esta manera. No hace falta cortar un tramo, un pedazo, porque después terminamos desperdiciando mucho material en vano. Entonces lo que hacemos es, apoyamos el chenil, le damos dos vueltas para agarrarlo, tensamos un poco, ese pedacito lo volvemos a tirar para atrás para agarrarlo mejor y listo, ese chenil ya está sostenido y vamos hacia esta partecita donde terminaría la parte del flash que agarramos y nos queda ese último medio centímetro hasta llegar al antienganche. Y ahí vamos a empezar a girar el chenil, tensándolo, no tan fuerte para que no se nos salga, y girando. Siempre volcando las fibras hacia atrás, empezar a girar y a superponer una vuelta delante de la otra para cubrir todo el espacio. Y nos vamos justo hacia esa parte que les decía. Ahí está. Y recién ahí vamos a ir con el hilo, que lo que vamos a hacer va a ser, vamos a pasarlo, ¿sí?, por el chenil, a dar una vuelta, dos, a volver a pasarlo para agarrar ese chenil, otras dos vueltas y recién ahí cortamos, no tan cerca del hilo, ¿sí?, vamos a dejar un medio milímetro ahí, medio milímetro, 2-3 milímetros, ¿sí?, despacio. ¿Por qué? Para que no se nos salga esa vuelta de chenil. Lo que hacemos ahora es, tiramos todo para atrás y le damos unas vueltas de hilo, tensamos y vamos hacia atrás con el hilo para agarrar bien esas vueltas de chenil, la parte final de ese chenil. Vamos a agarrar el peine con la parte gruesa y vamos a darle un par de vueltas a la morsa, peinando todas estas fibras de chenil hacia atrás. De manera despacio, lo pueden hacer también, si no, con una tijera así, pero es un poco más laborioso, ¿sí? Directamente, como este chenil es así, no es algo súper prolijo, lo que genera es volumen, brillo, movimiento, no es la idea de que esto quede súper fino y delicado, entonces podemos permitirnos hacerlo con el peine. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces hay ciertos cheniles que si no, o por ejemplo cuando hacemos un brush de flash,
si lo hacemos con esto, a veces cortamos las fibras y se nos terminan enrulando. Y en cambio, en ese momento, en esas situaciones, hay que hacerlo con la tijera para directamente cortar y que no tironear y que no se nos corte. Lo que hacemos ahora es ese último tramito de la mosca. Antes de poner la casa del popper, vamos a poner otro chenil llamado Palmer chenil. La diferencia con el otro es que tiene unas fibras mucho más finitas, tiene más flash, pero a la vez es un chenil más firme. Son fibras más finitas, pero a la vez más rígidas, más firmes. Yo lo utilizo mucho para terminaciones de cabeza de streamers chicos. Ya vamos a hacer uno más adelante. Lo mismo, pueden desarmarlo y ven que de esta manera terminan todas las fibras hacia abajo en general. Entonces vamos a agarrarlo de esta manera y vamos a atar para darle la última parte final a la mosca. Vamos a poner un poquito de más de pegamento para que se nos adhiera bien ese chenil. Y vamos a agarrar la punta, el chenil, y de la misma manera que con el otro, lo situamos, lo agarramos, volcamos para atrás un poco, tensamos y nos vamos hacia adelante, por así decirlo, a la mitad, ¿sí?, del espacio que tenemos delante del antienganche. Y otra vez lo mismo, vamos a empezar a girar. Siempre cuando empiecen a girar, denle una o dos vueltas en el mismo lugar y recién ahí, con chenil, empiecen a ir hacia adelante. ¿Por qué? Para acumular más material atrás y que quede mucho más prolijo y mejor presentado el material que estamos poniendo. Y recién ahí van girando hacia adelante, superponiendo un material adelante del otro. Ven que ya llegué al antienganche y lo que hacemos ahora es, vamos para atrás con el monofilamento, le damos una vuelta, vamos a darle otra vuelta más y una vuelta más. Total, esto va a quedar todo dentro de la cabeza del popper. Otra vez lo mismo, le damos una vuelta, una, dos, sin agarrar el nylon, por supuesto. Tensamos un poco y cortamos. De la misma manera que con el otro chenil, tiramos todo para atrás y vamos a ir un poquito hacia atrás para agarrar esa última parte de las vueltas del material. Y vamos a hacer una pequeña camita, así decirlo, de hilo, en esta primera parte, ¿sí?, que nos quedó para el popper. Y hacemos un nudo. Para los que no sepan cómo hacer este tipo de nudo, el nudo final, sin hacerlo con una herramienta, que por ejemplo esta es la herramienta que viene para hacer los nudos finales de las moscas, para hacerlo con el dedo, yo estoy muy acostumbrado a hacerlo con el dedo, lo que hacemos es, vamos a mostrarlo, ponemos, por ahí no es el más una cosa, vamos a agarrar con el broche en nylon para que no nos moleste, ahí está, y quede más prolijo. Lo que hacemos es, ponemos los dos dedos de esta manera, ¿sí?, y lo que vamos a hacer ahí es, ponemos el hilo así, giramos los dedos y damos un giro apoyando esta parte del hilo con este, y ahí cerramos y apoyamos el anzuelo. Abajo volvemos a girar de nuevo y volvemos a cerrar. Y una, y dos, y tres. No hace falta más, siempre dos, tres veces y listo, eso queda cerrado. Vamos a hacerlo de nuevo. Ponemos los dedos así abiertos, giramos y unimos los dos hilos y ahí cerramos. Apoyamos, volvemos a girar arriba, volvemos a cerrar. Una vez más, otra vez más y tensamos para que termine el nudo del final de la mosca. Cortamos, no tan a ras, porque aparte en esta parte para esta mosca no hace falta que quede totalmente bien presentado ahí al final, porque esto lo va a quedar todo cubierto ahora con epoxi con la cabeza. Ponemos un poquito de pegamento para asegurar la bocha, por así decirlo, y vamos a pasar a pegar la cabeza de la mosca. Vamos a tirar todo esto para atrás con epoxi. Acá lo tengo, esto es epoxi 5 minutos. Vamos a agarrar un cartoncito, esto es un interior de papel de cartón así, cualquiera que tengan, cualquier interior de anzuelo, esto es unas colitas de las Dragon Tails. Lo que ponemos es un poco y un poco, una gota de epoxi
de uno y del otro. Se puede obviamente también utilizar otro tipo de pegamentos. Va con la experiencia de cada uno. En mi experiencia, lo que mejor resultado me ha dado es el epoxi. Esas dos mezclas, lo que hacemos es empezar a mezclarlas. Y ven que cuando empezamos a mezclar, se pone un poco turbia esa mezcla. Bueno, lo que voy a marcar, que está lista la preparación, incluso se empiezan a hacer burbujitas, es que al cabo de unos segundos más, pongámosle de que empezamos a mezclar hasta ahora, son unos 10 segundos mezclando, es que se vuelve a poner un poco más transparente la preparación y deja de estar tan turbia. Quiere decir que los dos materiales, los dos líquidos, se terminaron de mezclar bien y ya está listo para poder utilizar. Esto es un producto que, epoxi 5 minutos, que empieza a solidificar ya, rapidísimo. Entonces, lo que hay que hacer es no demorarse mucho porque esto empieza a solidificar. Entonces, lo que hacemos es, una vez más, situamos la cabeza del popper y chequeamos que esté bien. Ven que en este caso a mí me quedó un poquito en diagonal, cortada. Bueno, vamos a poner la parte más finita para abajo y la parte más ancha para arriba y que nos quede bien prolijo, ¿sí? Con la parte más plana hacia adelante. Y es lo que vamos a hacer. Y ven que el nylon me lo termina tirando un poco hacia adelante. Ve lo que les decía antes, que si poníamos esto más adelante, se nos termina dificultando un poco poner la cabeza del popper. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, simplemente ponemos un brochecito, sosteniendo todo, sosteniendo el nylon hacia atrás, para que no nos moleste. Y vamos a pasar a agarrar el epoxi y a poner una buena capa acá, en la parte de adelante nada más del anzuelo. Un poquitito más, no hace falta tampoco más porque esto va a quedar todo empujado hacia atrás ahora cuando pongamos la morsa. ¿Ven que se empieza a ir para abajo? Bueno, eso quiere decir que todavía no está empezando a solidificar, todavía lo podemos moldear. Si esto hubiera pasado un tiempo mayor, lo que nos sucede es que se nos termina quedando muy rígido acá y nos cuesta empezar a sacarlo del cartón. O si empezamos a utilizar el epoxi apenas lo preparamos, termina estando muy líquido y muchas veces nos pasa que por ahí nos distraemos, agarramos otra cosa y se nos termina goteando el epoxi ahí. Y lo que hacemos ahora es, recordamos cómo era la forma, cómo queríamos poner la cabecita del popper y directamente chequeamos, ven que giramos un poco como para que quede bien distribuido la mezcla y ponemos ahí, empujando hacia atrás, la cabeza del popper. Bueno, y ahora lo que queda es esperar. Vamos a tratar de que primero la cabeza quede lo más recta posible en dirección, ¿sí?, al anzuelo, que quede totalmente recta y también que nos quede este orificio, el ojo del anzuelo, que nos quede ahí. No es la idea que, por ejemplo, nos quede ahí, porque nos va después a dificultar para atar el líder, para poner un snap, lo que querramos poner, sino que empujamos, o fluorocarbon, empujamos un poco más para atrás como para que ese ojo del anzuelo nos quede ahí visible. Lo que hay que hacer ahora es esperar 5 minutos hasta que solidifique. Entonces, una vez que hayan pasado 5 minutos aproximadamente, lo que vamos a utilizar es, como medida, es esa preparación de epoxi que habíamos tenido, que habíamos puesto en el cartoncito, en la hoja, lo que hayan tenido para mezclar, la vamos a tocar con el dedo. Y si vemos que no nos queda nada en el dedo, si vemos que esto no queda, no está, está penita, recién pegajoso, quiere decir que el epoxi ya está casi en su totalidad seco. Pero ya está bien adherido. Todavía por ahí podemos un poquito maniobrar la cabecita, pero esto ya está firme, ya está bien adherido. Y lo que vamos a hacer ahora, tranquilamente, obviamente, la mosca la podríamos dejar así, ¿sí? Pero vamos a utilizar una resina, que es la resina Flexman, esta de Gulf, que es una resina que nos permite poder hacerles una cobertura al foam, a superficies blandas, con resina ultravioleta, y nos extiende muchísimo la durabilidad de las cabecitas de los poppers. ¿Por qué? Porque es una resina que al secarla, primero que la trabajamos de manera muy sencilla,
porque seca con la luz ultravioleta, y que al presionarla, ven que al presionarla con el dedo, no se desarma, no queda dura, no queda rígida, justamente porque copia la forma, es flexible y nos permite poder y no agregarle tanto peso, como a diferencia del epoxi o de una resina rígida, las cabezas de goma EVA. Entonces, como dije, Wolf Flexman, vamos a aprovechar este momento que ya tenemos agarrado todo. Vamos a agarrar también la parte de atrás, como una más pequeña de la cola de la mosca. Y bueno, se me fue ahí. Puede pasar el ganchito. Y vamos a... Ahí está. Para que no se nos venga la cola hacia adelante, ¿sí? Con el ganchito. Y vamos a proceder a ponerle un poco... de este material en la parte de atrás. Es una resina que es un poco más líquida y generalmente sale mucho más rápido del envase que las demás, así que no hay que andar haciendo presión en el pote para que salga. Entonces tienen que tener mucho cuidado, porque me ha pasado al inicio, cuando empezamos a probar y a utilizar este tipo de resinas, que terminamos poniendo mucha cantidad o se nos va de cantidad la resina. Entonces, lo que hacemos ahora es, pasamos a secar. Esto, como es una resina flexible, a diferencia de las que son rígidas o más finas, tarda un poco más en secar que las demás. De todas maneras, seca de manera muy rápida, pero lo que voy es que, a diferencia de las comunes, de la Classic, de la Fagman y las de las demás tipos de resinas de esta marca, demora un poco más, la marca misma lo dice en el prospecto, para secarse y solidificar. Una vez que pusimos esa parte, volvemos a situar la mosca en la morsa. Viento, ya que estoy así, vamos a hacer la parte de arriba, perdón. De la misma manera, ven, ponemos un poco sin excedernos. De material, pueden ir poniendo un poco y con la misma punta del pote. Aprovechan para ir corrigiendo. Como es más líquida que las demás, también les permite, moviéndola un poco, ir acomodándose e ir aplastándose para que quede mucho más uniforme la preparación. Como dije, esto demora un poquito más. Con una resina de las otras ya estaría seco, ya estaría sólido. Este, al ser flexible, demora un poquito más en solidificar, en alcanzar el punto ideal. Y ahora sí, ponemos la mosca nuevamente en la morsa para hacer todo lo que sería... Ahí está. El lado, vamos a poner la colita, vamos a agarrarla acá para que no nos moleste. Lo que sería todo el contorno de costado de la mosca. Y ven lo que hacemos, vamos a poner poca cantidad. Siempre hay una ahí, una rebelde que termina molestando. Vamos a situarla ahí, que no joda. Ahí está. Poca cantidad, porque acá generalmente pasan a excederse mucho. Y como dije, con el lado, lo que hacemos ahora es empezamos a pasar, a distribuir bien. Acá me falta un poco. Ahí está. Toda esta resina para que quede todo bien, bien cubierto y nos quede la cabeza del popper cubierta de resina.
Listo. Ahí quedó. Está todo, todo bien cubierto. Siempre es mejor esto hacerlo de manera delicada, con calma. ¿Por qué? Porque si ponemos más cantidad, después se nos termina dificultando que quede todo perfecto. Lo que hacemos es, la giramos un poco para que, como dije antes, como es una resina un poco más líquida, para que nos quede. Que nos quede el contorno bien, bien cubierto y de manera homogénea. Y ahora empezamos a secar de esta manera. Girándola de a poco. Vamos en diagonal, así ya que estamos, solidificamos un poco más la parte de atrás. Y lo mismo con adelante. Por supuesto que siempre que necesiten y requieran una mejor solidificación de todo lo que son los materiales ultravioleta, pueden tranquilamente sacarlas al sol y es donde alcanza su máxima solidificación. Por ejemplo, en los casos que no tengan una linterna de este tipo. Pero con una linterna de este tipo bien cargada, esto ya queda totalmente sólido. Retiramos este, los dos ganchitos, y lo único que nos queda por hacer de la mosca, básicamente terminada, es recortar el antienganche, que lo que vamos a hacer es, vamos a tomar la punta del anzuelo, ¿sí?, alineada, la punta del anzuelo vamos a recortar básicamente un centímetro y medio, siempre es mejor que lo dejen más largo que más corto. Entonces recortamos aproximadamente un centímetro, uno y medio, para que nos quede de esta manera, ¿sí? Y de esta manera nos va a quedar la mosca, ven que quedó completamente alineada, con la punta del anzuelo, ¿sí? Lo mismo, como habíamos dicho, el ojito quedó bien expuesto como para poder atarla. Y de esta manera, mosca terminada, un popper que en mi caso es el popper que no me puede faltar a la hora de pescar y tratar de buscar las taraídas, las taruchas y a la vez dorados, cualquier tipo de especie, como dije antes, los podemos atar en un tamaño o en un color más chico. Para saltwater tengo unos atados mucho más chicos, ya por ahí para una pesquita de especies menores. Pero sobre todo por el tema del antienganche, es un popper que es infalible a la hora de poder volcarlo entre la vegetación. Muchísimas gracias por estar nuevamente al otro lado. Los esperamos en un nuevo video.